Bárbara, Javier, un gusto saludarlos nuevamente desde Cafayate. Lo anticipábamos más temprano, el día de hoy abre sus puertas el Centro Modular Sanitario. Estamos con Carlos Vargas, el doctor que es el gerente de aquí del hospital. Bueno, doctor, muy buenos días, gracias por atendernos. Bueno, llegó el día, finalmente se pueden abrir las puertas de aquí del Centro Modular. ¿Qué significa esto para el hospital y para la salud de Cafayate en general? Buenos días, Luciano, buenos días a toda la audiencia. Para nosotros era un gran anhelo que se venía postergando, sin lugar a dudas. Lo que vamos a habilitar del hospital modular va a ser el sector de consultorios ambulatorios, sobre todo, principalmente, pensando en los pacientes, las bajas temperaturas y buscar un espacio adecuado, calefaccionado, para que no sufran las consecuencias de las bajas temperaturas. Hemos intentado reorganizarnos con el recurso humano, tanto médicos, enfermeros y técnicos, para ir dando el puntapié inicial al funcionamiento de este hospital modular que va a ser, de alguna manera, en beneficio de todos los cafayateños y todas las personas del Valle que busquen atención por síntomas relacionados con el COVID. Para que quede claro, doctor, el hospital modular va a funcionar exclusivamente con consultorio respiratorio y pacientes COVID, ¿o también va a realizar otro tipo de prestaciones? Sin lugar a duda queremos aprovechar el 100% de la funcionalidad de esta gran infraestructura. Por la mañana funcionará el consultorio respiratorio en el mismo horario que venía funcionando en nuestro hospital, de 9 a 13 horas, donde todos los pacientes sospechosos son atendidos acá por un médico y el médico determina quién debe hacerse un hisopado o no y quién debe hacerse un determinado estudio. Al igual que lo vamos a usar para hacer el control clínico de aquellas personas positivas que están aisladas en el domicilio y que requieren de un control médico para determinar su alta de aislamiento o el alta médica. Y sin lugar a duda, en el horario de la tarde vamos a usarlo a medida que tengamos disponibilidad de dosis de vacuna, vamos a ir usándolo como vacunatorio para también resguardar el confort de los pacientes, hacer que no sufran las bajas temperaturas. Igualmente, los espacios en este hospital modular son mucho más amplios y la operatividad de la vacunación, que en estos momentos es nuestra principal actividad estratégica de prevención para tratar de vacunar a la mayor proporción de la población cafayateña. Doctor, recién mencionaba que se han tenido que reorganizar en cuanto al personal. ¿Se ha podido incorporar nuevo personal o todavía el hospital modular va a funcionar con el personal que ya tenía el hospital de Cafayate? Este sector ambulatorio va a funcionar con el recurso humano que ya teníamos trabajando en nuestro hospital, y ya se hicieron los pedidos correspondientes al Ministerio de Salud Pública. Hablé personalmente con el señor ministro de la necesidad de la celeridad con respecto a la designación, a la contratación o a cualquier relación laboral que vamos a necesitar del recurso humano para que este gran hospital modular pueda funcionar. Compañeros, el doctor Vargas los está escuchando si desean realizarle alguna consulta. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Una buena noticia. Entonces, después de tantas veces que hemos visto las imágenes de la construcción del hospital, ya está en funcionamiento. Consultarle sobre los casos de coronavirus en Cafayate, las personas que se encuentran internadas con respiradores. Bueno, en estos momentos buscamos tratar de estratégicamente tratar la mayor cantidad de pacientes positivos con síntomas leves para tener la menor cantidad de pacientes graves. Lamentablemente no es una realidad propia de Cafayate, es una realidad mundial, es una realidad tanto de nuestro país, y en nuestra provincia no está ajeno a eso. Este año hemos tenido, en el año 2021, muchos casos en pacientes menores de 50 años, y Cafayate ha tenido en los últimos 2 o 3 semanas muchos casos de personas jóvenes, menores de 50, menores de 30 años, que han tenido la manifestación grave de esta infección. Eso sí nos preocupa tremendamente, por eso creo que a medida que tengamos la disponibilidad de dosis, vamos a anunciar para comenzar a vacunar a la población mayor de 18 años, que de alguna manera es una población también vulnerable por la exposición y no tanto por población de riesgo, pero para nosotros eso va a ser
un objetivo próximo según la disponibilidad de las vacunas. Y con respecto a la ocupación de camas, siempre buscamos trabajar con nuestros médicos internos, con nuestros médicos terapistas y los médicos que están a cargo de los pacientes internados, de que tengamos siempre la menor cantidad de pacientes graves y ante la complicación o ante la inminente complicación, derivarlos a centros de mayor complejidad a nuestros hospitales de referencia en Salta Capital. Me quedé pensando en tema vacunas, doctor. ¿Tienen vacunas para vacunar en la jornada de hoy, por ejemplo? En el día de hoy estamos esperando dosis para seguir aplicando la primera dosis y lo que es el fin de semana o la próxima semana seguramente vamos a tener la disponibilidad de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, en donde tenemos mucha población que ya han cumplido los 90 días y que necesitan recibir la segunda dosis de la vacuna. En cuanto al porcentaje de población ya vacunada, ¿de qué número estamos hablando en Cafayate? Estamos hablando de 8.500, 8.600 dosis aplicadas, lo que equivale a un 45, un 47% de nuestra población. Igualmente, sin olvidar que inicialmente hemos vacunado una población de áreas operativas de influenza como Animaná y San Carlos, que no podían vacunarse en su área operativa por las características de la cadena de frío de la vacuna que hemos aplicado inicialmente, que era el Sputnik. ¿El personal de salud con las dos dosis ya el 100%? El 100% tanto del área operativa nuestra como el área operativa de Animaná, San Carlos y Angastaco ha sido vacunado el 100% de salud, 100% del personal de seguridad, salvo aquel personal que tiene una contraindicación para recibir la vacuna, pero después todo el personal ha sido vacunado. Y por último, y siempre lo hacemos con todos los profesionales de la salud, un mensaje para que nos sigamos cuidando a la población, particularmente a los jóvenes, con este aumento de casos que hemos visto también en los últimos días. La responsabilidad, no hay otra manera de cuidarnos en esta pandemia en estos momentos y la responsabilidad individual y la responsabilidad social tienen que ser nuestra mejor herramienta para protegernos de esta infección y sin lugar a dudas las tres medidas básicas que tienen un cero de costo, que son simples, que son sencillas, como el uso obligatorio del barbijo, mantener el distanciamiento y el lavado de manos, que son tres medidas que vamos a seguir recordando a toda la comunidad. Que son las medidas que nos van a evitar de alguna manera que el número de casos supere nuestra capacidad sanitaria.